When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms, kiss me under the out loud. Maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's ever. Ya estamos entrando, o sea, acabamos de ustedes. A los invitados que todavía tenemos mesitas vacías, por lo tanto estamos a la espera de ese señor de promocionista y sus invitados. Todo cuando no vale nada, me vas a extrañar, ya fue.
señores, padres de familia, alumnos de la promoción, parejas e invitados, tengan ustedes muy buenas noches. Si bien es cierto, estamos reunidos en este hermoso salón de recepciones Tauro con una finalidad de despedir a sus hijos, a sus ahijados, que mañana más tarde serán futuros profesionales porque ya están culminando su educación secundaria satisfactoriamente. En tal sentido, tengan ustedes la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Disculpen la demora, pero más vale tarde que nunca. ¿Sí? Entonces, para comenzar esta ceremonia, vamos a tener las palabras del señor director, al cual pues lo vamos a recibir con fuertes palmas. A ver, las palmas, alumno de la promoción, que es invitado, padre de familia. Muy buenas noches, señores padres de familia, invitados en general, estimados estudiantes, que hoy día están celebrando el día más importante de esta etapa de educación básica regular. Lo mencionaba el amigo que está a cargo de dirigir, muchos hicieron iniciar 2 años, 6 de primaria, 5 de secundaria, un total de 12 a 13 años en educación básica regular. Sin embargo, a partir de ahora, del próximo año, entramos a una nueva etapa. Quiero ser reiterativo en este sentido, porque las veces que he tenido la oportunidad de dirigirme a ustedes, jóvenes estudiantes, siempre ha sido para los de quinto. Ya deben haber decidido cuál es la carrera que más les atrae. Reiterarles también que no dejen pasar esta oportunidad, voy a descansar este año y el próximo. Ahora sí lo agarro con ganas. Tal vez no sea el momento adecuado, pero después de esto nos quedan pocos días para vernos. Y lo que más deseo para ustedes jóvenes es que no se queden allí como algunas. Asumí la dirección en el año 2015, 16, 17, es el año número 4. Sin embargo, las estadísticas dicen que son pocos los que ingresaron y están haciendo una carrera. Les falta poco a algunos y voy a tener todavía el gusto de verlos y la satisfacción de felicitarlos por haber logrado sus metas. Ustedes también tienen metas. Hoy es un día importante para ustedes, sin embargo, deben tener siempre presente. Mi meta es terminar mi carrera profesional y regresar a mi querido Bungumbol, todo un profesional, orgullo de su familia, porque el pueblo de Bungumbol necesita de ustedes, necesita de esas nuevas jornadas de profesionales que llevarán los destinos de este pueblo. En tal sentido, a los padres de familia que están presentes con sus hijos alrededor de todas las mesas, también tienen que trazarse una meta. Hemos culminado esta primera parte y viene la parte más difícil: asistir, apoyar a sus hijos para que no se queden, y si tienen que regresar al lugar de origen donde tengan sus chacras, sus fundos, que vuelva un ingeniero agrónomo a tecnificar esas tierras, a trabajar una producción sofisticada, donde pueden ellos disfrutar de la tranquilidad económica. De eso se trata, aspirar a una carrera. Quiero terminar diciéndole, jóvenes, algo que alguna vez lo mencioné y creo que es preciso repetirlo: caminos no hay en esta vida, caminan lo hace el caminante. Y ustedes van a caminar mucho y van a ir dejando los caminos para que sus demás familiares, hermanos menores, puedan decir: mi hermana es médica,
mi hermano es abogado y el último es ingeniero. Yo también voy a ser un profesional porque tengo como ejemplo al hermano mayor. No es fácil este camino, sin embargo, tampoco es difícil. De todo corazón, les deseo lo mejor para esta nueva etapa de su vida. Muchas gracias. Muy bien, fuertes palmas. Palabras halagadoras del señor director, que bien es cierto. Pedro, no es ahora tenemos la presentación de los chicos. Claro que sí. Bueno, queda a tocar. Pedimos a todos los estudiantes promocionistas, por favor, ponerse en la parte posterior junto a su pareja. A Yulixa Calderón Leonardo, junto a su pareja. A ver, nos vamos a recibir con fuerte de palmas. Fernández Calderón, fuerte palmas para ellos, por favor. Fuerte palmas, por favor. Palmas. Se escuchan de aquí a la chica. Ada es una chica muy responsable en sus actividades y sueña siempre con ser profesional. Lograr ser algo en la vida y poder ser esforzado en este año para alcanzar y lograr sus competencias. Y esta noche, Ada está acompañado de Brian, quien va a compartir un baile muy espectacular a su lado. La segunda pareja, la segunda persona. A ver, pasar su ingreso a la segunda. Para el mucho, la profesionista. Tenemos ahí a Lisel Ángela Bravo Soto. Junto. Fuerte palma para Lisel. Diego Alejandro Espinosa Soto Bravo. Palmas, por favor. La palma de Pumeta tiene que reocupar todo el aula. Lisel piensa ser abogada, quiere estudiar derecho y en 10 años se ve una mujer exitosa con la carrera que vivió y con el esfuerzo de sus padres que han podido hacer para que ella alcance esos medios. Fuerte palmas para Lisel, que en esta noche está haciendo promoción junto a sus compañeros. Tercera participante. La tercera participante es una persona muy genial. Y hablamos de Luis Peña Cama Aranda. Y su pareja es nada más nada menos que Keiser Aranda Hermitán. Lucy, por propia experiencia, es una mujer muy comprensiva, entiende las cosas y busca siempre. No se queda con lo poco que pueda conocer, siempre trata de dar un poco más de ella para que pueda alcanzar lo que se propone. Fuertes palmas para Lucy, por favor. ¿Dónde están las palmas, señores, padres de familia? Esta noche fuertes palmas, son claro que sí. Los halagados. Termina una etapa para pasar a otra, en el cual los retos están con el pan de cada día. Tenemos a la cuarta participante, cuarta promocionista. Mira, que es nada más ni nada menos que Rebeca Scarlett Palomino Guerra, junto a su pareja Sergio Paolo Gutiérrez Salcedo. Vamos, Rebeca. Rebeca forma parte del trío de las amigas que están juntas de arriba para abajo. Rebeca quiere estudiar farmacia. Empieza a ver con su propia empresa, quiere tener su propia farmacia. Esperemos que sea así. Los sueños con el tiempo pueden hacer realidad. Excelente sus ideas. Fuerte espalda para Rebeca. A ver si le espalda para Rebeca. Claro que sí. Importante la decisión que van tomando cada uno de estos hermosos alumnos que están ya egresando de la institución educativa Alexander von Humboldt. La quinta participante, tenemos a un estudiante que siempre pone fuerza para todo. Tenemos allí, importante, a Katia Víncula Vargas, junto a su pareja César Fabián Pachá. Katia siempre ha demostrado una fortaleza dentro del salón y fuera, y ha demostrado que ella puede decirte las cosas directo, sí, sin tratar un poquito de ofender a nadie. Claro. Bueno, esa virtud siempre la virtud de alcanzar. Excelente. Fuertes palmas para Katia. Ahí están las palmas. Ahí.
ahí donde está, ¿dónde está la mesa? Palma de la familia de carne. Muy bien, tenemos a la sexta pareja. Sexta pareja, sexta promocionista. La sexta promocionista en esta oportunidad es la señorita Nayeli Huevo Huamancaja. Junto a Nayeli. Nayeli. Junto a su pareja. Huevo Huamancaja. Enrique Marcelo Rosa. Nayeli. Fuerte palmas para Nayeli. Nayeli tiene. ¿Dónde están las palmas? Claro que sí, las lindas palmas. Nayeli ha pensado en estudiar veterinaria, aunque no lo decía. Importante decisión. Sí, es una carrera muy importante, al cuidado de los animales y al mismo tiempo, ¿no? Es poder ver su. Que no se puedan excluir o ayudarlos de cualquier manera. Fuerte palmas para Nayeli, que acaba de hacer su ingreso. Séptima profesionista. Tenemos a Cristi Luciano Mateo. En esta oportunidad, Cristi está acompañado de Lister Antonio Mejorado, que es su pareja. Fuertes palmas para Cristi. ¿Dónde están las palmas? Está sentando con nosotros. Fuertes palmas. Y Cristi tiene ya pensado su futuro. Tiene algo en mente, y lo que tiene en mente es poder estudiar odontología. Ella dice, aduce que le gusta ver las sonrisas y en 10 años será una mujer exitosa con su propia clínica al lado. Es excelente. Importante el mensaje de cada uno de los alumnos que están egresando de esta institución. La octava profesionista. La octava profesionista es, tenemos a Luz Marina Cruz Alani, que en esta oportunidad está acompañado por Bruno Jiménez Silván. Fuertes palmas para ellos, por favor, y mientras el ingreso, los chicos. Marina es una chica muy responsable con sus actividades, muy perseverante, no se queda con la duda. Oportunidad nos está acompañando en la promoción 2018 Nanos Pinsan de Alexander Montoya. Fuerte palmas nuevamente para Luz Marina. ¿Dónde están las palmas, señores? Y tenemos al primer varón. Ven. Ahí está. Haciendo su ingreso. Se trata de el alumno Jerrico González Suel Pérez. Y en esta oportunidad lo acompaña nada más y nada menos que Luz Feliciana Anchilo Zacalay. Jerrico quiere seguir los pasos de su padre estudiando mecánica automotriz y él quiere tener su propio taller y algún momento con un trabajo arduo. Fuerte palmas para Jerrico, que en esta oportunidad nos acompaña en la promoción. Fuerte palmas para Jerrico. Ahí están las palmas. Tenemos a otro varón. Y se trata nada más y nada menos del pelotero del salón. Ay, ay, ay. Hablamos del Félix Echevarría y Suiza. Ahí está Félix Echevarría y Suiza. ¡Fuerte palmas! Lo acompaña su pareja Xiomara Paredes Espíritu. Palmas para ellos, por favor. Félix también. Así que tiene pensado estudiar en el Senati mecánico automotriz, ya tiene todo planeado para que pueda tener un futuro próspero. En esta oportunidad también nos está acompañando en la promoción. Deseándoles, chicos, lo mejor, los éxitos y suertes en su vida, que van a poder seguir estudiando. Muy bien, otra profesionista. Tenemos a la voz del amor, pero de estudiante, cuenta. Muy bien. Tenemos ahora a la señorita Milagros Zúñiga Morales, que en esta oportunidad nos acompaña con su pareja Cruz Ríos Polinar. Fuerte palmas para Milagros, el recibimiento efectivo para Milagros. Milagros piensa estudiar ingeniería ambiental. Y de aquí a 10 años se ve con un criadero de perros. Disfrutan los animales, en especial los gatos.
quiere conservar el medio ambiente. Me parece muy importante. En esta época de tanta contaminación, claro, yo creo que esas profesiones sirven muchísimo al planeta. Seguidamente, hace su ingreso. Tenemos ahora a Rosa María Lozano Sauril, que en esta oportunidad lo acompaña a su pareja, Raúl Príncipe Ra. Ahí tiene a su príncipe. Qué bien, tu príncipe azul. Rosa María es una persona muy dedicada a sus estudios, responsable, y siempre trata de salir adelante por cuenta propia. Una mujer que no se queda con la duda y siempre va a estar trabajando en su aprendizaje. Fuertes palmas para Rosa, por favor. Y si le regalamos unas palmas. Seguidamente presentamos a la alumna. No, tenemos al siguiente varón, ¿ves? Ah, ya, ok. Y el siguiente varón en esta oportunidad es Samuel Esteban Lucas Soto. A Lucas Soto, Samuel Esteban. En esta oportunidad tenemos a Samuel Esteban Lucas Soto, y que en esta oportunidad le acompaña nada más y nada menos que la señorita Betty Rodríguez Aquino. Importante, chicos, importante la decisión, que sea firme, contundente, mirando hacia un futuro promisor, porque el tiempo va a ser para ustedes, no para nosotros. Exacto, esa es la verdad. Samuel piensa también estudiar mecánica automotriz, buscando siempre trabajar en lo que le gusta, y lo que le gusta pues son las motos. Bueno, ahí compartimos gustos, me parece excelente. Y tenemos al último promocionista. A ver, que pase ese. Que pase el promocionista. Tenemos a Johan Cruy Castro Rey. A Johan. Quien en esta oportunidad le está acompañando. Reyes. Ahí está Johan. A Johan en esta oportunidad lo acompaña la señorita Soymi Cantaro Sabino. Johan tiene otras ambiciones. Johan quiere ser millonario. Ay, ay, ay. Quiere ser millonario, señores. Claro que sí, que fue la tinca. Él dice, profesor, yo voy a ser dueño de buen fútbol de aquí a unos años. Me parece excelente. Yo le digo, hijo, te digo, siempre es bueno soñar. Muy bien. Señores, si les regalamos un fuerte aplauso. A ver, fuertes palmas. Falta uno, muy bien, señor. Falta alguien, señores. Falta que... uno. Que ahí me está diciendo, ahí voy, ahí voy. Un error técnico. Ok. Tenemos a la señorita Carol Altaúrco. Ah, la señorita Altaúrco, la señorita Altaúrco. Ahí está, con su pareja, Jocelyn Malpartida. Tenemos ahí fuertes palmas para ellos, por favor. Las palmas. Y le regalamos unas fuertes palmas. Y ella quiere estudiar ingeniería informática. Ingeniería informática es lo que tiene pensado estudiar. Y de aquí a 10 años, ella se ve con su propia empresa de aplicaciones y con diseño de equipos electrónicos. Ingeniería de sistemas. Tiene muchas ambiciones, okay. Y espero que esas ambiciones, claro, con el tiempo sigan prosperando. Nicola ha ensayado de una manera muy ardua. Esperamos que sea de su agrado. DJ, cuando usted decida. Tiempo de mal. Ahí están los jóvenes demostrando una hermosa coreografía y una hermosa noche de fiesta de promoción. Tiempo de más, pasar tiempo hacia atrás, un deseo de siempre es volver a empezar. Cuando el mundo se para y te observa girar, es tiempo para amar. Tiempo de más, tiempo para sentir, decir sin hablar y escuchar.
silencio que rompe en el aire mi violín. Es tiempo de vivir. Bésame como de vals, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar. Haz que este tiempo de vals, un, dos, tres, no termine más. Tiempo de vals, tiempo para viajar por encima del sol o debajo del mar. Sin saber si te llego o me dejo llegar, es tiempo de verdad. Tiempo de más, tiempo para abrazar la pasión que prefieres y hacerla girar. Elevarse y aumentar como un huracán, es tiempo de respirar. Bésame un tiempo de más, unos tres, unos tres. Más que este tiempo de vals, un, dos, tres, no termine de durar. Espectacular.
chicos. Lo bailan como si lo hubiesen hecho una y mil veces. Los tenemos de vuelta, los estudiantes, que nos lo van a dedicar con este baile. Thank you.
Amén. Fuertes palmas para palmas. No, 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 la palma, la palma, la palma, y que vengan las palmas. Invitamos a los estudiantes a tomar asiento. Seguidamente. Para llamar a una sola promocionista, ¿sabe? Damos la culminación de años de esfuerzo con el lapicero y el cuaderno. El final de una etapa de logros, de luchas, de esfuerzos por alcanzar la culminación de esto que hoy popularmente llamamos promoción. Nos despedimos de grandes amigos con quienes pasamos momentos inolvidables de estudio y tareas realizadas, entre juegos y mucho drama, que jamás se han de olvidar. A quienes agradezco por tan maravillosa compañía y por la amistad correspondida, pidiendo perdón por los agravios, a quienes pude ofender, acaso, y perdonando las ofensas, porque como hermanos siempre esto ha de suceder. No guardo rencor a nadie porque el dolor me queda en el olvido. Me llevo el grato recuerdo de saber que hoy todos juntos nos podemos estrechar un abrazo para felicitarnos. Agradezco de manera especial a Marbelín, que no se encuentra hoy, porque en todo momento estuvo conmigo, como se dice en las buenas y en las malas. Y pienso que cada uno lo mismo dirá de cada amigo, ¿verdad? En nuestro colegio, además de ser amigos, o muchos amigos, conocieron el amor. Quizás se van con el corazón en su pecho, o quizás con el corazón roto, pero así es el amor.